Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Que tengan ustedes un hermoso, pero hermoso día. Hoy vamos a hacer un trabajo de amor, pero no vamos a utilizar nada de alta magia negra. Vamos a hacer que este hombre se deshaga de amor por ti. Aquí la diferencia de este trabajo es la oración, que es la más importante. Con el sigilio, aquí tenemos la foto de la persona ya acá adentro y la foto, la oración que vamos a utilizar y el sigilio que le vamos a poner a nuestro trabajo. La oración es la más importante que va a ir dentro de nuestro frasco porque vamos a hacer que este hombre se deshaga de pasión por usted, que se deshaga de lujuria, que se deshaga por pasión. Así que esto es un trabajo que vamos a utilizar la parte más importante que es la oración y el sigilio. Vamos a utilizar el aceite flama de amor y vamos a utilizar los aceites, ¿verdad? Pero aquí la pastilla de jabón, que son tres pastillas de jabón con las iniciales de la persona y la fecha de nacimiento que vamos a poner dentro de nuestro frasco. Este es un trabajo bien, pero bien hermoso, bien poderoso, porque vamos a hacer que ese hombre que se le deshaga el orgullo, que si es un orgulloso, pues se le va a deshacer el orgullo y va a volver a mí pidiéndome perdón. Este trabajo es para esas personas que dicen, ay, doñana, yo no quiero trabajar con alta magia negra. Yo quiero que usted me haga un trabajo, pero que no sea magia negra ni nada de eso. Entonces, esto es uno de los cuales usted puede utilizarlo o pedírmelo a mí. Doñana, yo quiero hacer ese trabajo que no conlleva magia negra. Primeramente, porque es más económico que la alta magia negra y muchas personas por la situación económica, pues buscan un poquito de trabajos más económicos. Entonces, esta es la razón y no porque no trae magia negra, no es poderoso. Aquí el sigilio es la parte más importante del trabajo y la oración que le estamos haciendo y por supuesto nuestros tabacos, porque con nuestros tabacos vamos a hacer que este hombre se desespere, se angustie, que no duerma, que no coma, que no hable con ninguna otra mujer si no es solamente conmigo. Entonces, por eso ponemos nuestra foto al fondo del frasco que va las dos personas ahí y vamos a ponerle las pastillas de jabón encima del sigilio. Por eso lo más importante, y no me pidan la oración porque yo no doy oraciones, mucho menos en este tipo de trabajo que la base es la oración. Ok, aquí tenemos ahorita agua de lluvia, por eso se ve así como sucia, porque es agua de lluvia, la pusimos a calentar. Porque vamos a hacer que esas pastillas se deshagan. Ahora vamos a darle vuelta y vuelta y vuelta. Vamos a poner la miel roja. Para endulzar a este desgraciado. Que tras de que hacen las cosas, las mujeres tienen que andar rogándoles. Esto es el trabajo para Ana Martínez. Con mucho amor se lo hago yo a ella. Con mucho cariño. Para mi Ana Martínez, un saludo muy especial para ella, una persona muy especial en mi corazón.
vamos a hacer que este hombre venga arrepentido y desesperado por ella. Yo le digo que debe de limpiar la casa, debe de quitar energías, y me mandó un video de su apartamentito muy, pero muy lindo, muy limpiecito, y eso me alegra mucho. Y espiritualmente tiene que limpiarse también, porque la limpieza de la casa es una cosa, pero la limpieza del alma y de la mente es la más importante. En la casa quitamos todas las energías negativas, y en el hogar, y en el hogar pues quitamos el polvo, pero las malas energías de otros compañeros o amigos, o si lloramos y sufrimos por el abandono de esa persona, pues tenemos que limpiarlo, ¿verdad? Vamos a endulzar y quitarle el orgullo a este desgraciado que cree que puede hacer con las mujeres lo que le da la gana. Vamos a poner un poco de canela para endulzar, y vamos a poner clavos de olor. Esto huele delicioso. Pero lo que hacemos con el trabajo es que se deshaga. Por eso utilizamos el nombre, que se deshaga de pasión, de amor por ti. Vamos a poner un poco más de agua caliente. Vamos a poner nuestra hierba. Tráelo al brinco. Vamos a traerlo al brinco. Que lo traigamos al brinco. El atrapa amor. Y ven a mí. Porque, ¿qué es lo que va a pasar con esto después? Aquí vamos a hacer el tú volverás a mí en las feromonas, que las pueden conseguir en el mundo de la magia y sus rituales.com para este tipo de trabajo. Harás mi voluntad. Y vamos a ponerle nuestra hierba de pacholí. La hierba de pacholí es muy buena. De toluache. Vamos a ponerle toluache en hierba. Luego vamos a dejar esto, cuando ya se deshace, va a estar ahí, que se va a deshacer toda la pastilla del jabón. Luego, cuando se seca, se va a endurecer, pero ya va a quedar con toda la foto, todos los ingredientes dentro del jabón. Si se tiene que volver a hervir, se hierve, pero la base es el jabón deshecho. Porque vamos a hacer que ese hombre se deshaga de pasión por Anita. Ella, cada vez que hablo con ella, casi llora de oírme. Se pone tan feliz cuando hablo con ella. Yo le iba a hacer un cóctel del amor, que es con la que estoy empezando la velación y la que le voy a seguir poniendo al trabajo, porque es el cóctel del amor,
Porque como ella le dijo al desgraciado, vete de la casa, ya no quiero nada contigo, mejor dejémoslo así, que les conté esa historia, entonces ya sabrá cómo estará ella, ¿verdad? Pero ya ella dice, lo que usted me diga, yo lo voy a hacer. ¿Ok? Aquí vamos a fumar un tabaquito, uno nada más, porque vamos a limpiar la mala energía. Y este, con uno es suficiente. Con uno es suficiente para mi salud y para el trabajo. Personas que se les hace el trabajo, por ejemplo, con un puro ya rapidito les llaman. Entonces hay que ir probando y probando los tabacos. Él le va a hablar a ella y que está enojado, le va a decir que está enojado. Alguien le está metiendo cosas a él en la cabeza. Vamos a ponerle canelita un poquito de tabaco para quitar la mala energía. Un saludo a mi Farina, que hace días no la veo por las redes. Un saludito especial. Un saludo para mi Marcos. Dice que no encontró a Camelia Mendieta, que es la que me robó los videos a mí y a otras personas, a la señora de Guatemala. Este tabaco, Dios, ya iba a decir diablo, está que quema, que quema. Hay mucho habladuría, mucho, mucho. Ay, Anita, que es que si tú le llamas y le contestas, me voy a enojar, porque lo que quiero es verlo humillado. Tiene que venir pidiéndote perdón. Ok. Ahora vamos a cerrar nuestro trabajo. Vamos a cerrarlo. Vamos a irle dando movimiento para que se empiece a derretir. Pero como está muy caliente, puede ser que se salga por los lados. Vamos a ir poniéndole la vela, ¿ok?
de miel de amor y la vela del dominio a nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces, así vamos a estar velando tres de dominio y tres de miel de amor o tres de regresarás a mí. Este es un trabajo de retorno. Cuando no queremos hacer trabajo, en este caso no es que ella no quiere, sino que íbamos a hacer solamente la velación, pero yo le estoy poniendo este, que yo dije, déjeme hacérselo a Ana Martínez, para lo que ella y yo hablamos. Entonces era solamente en las velaciones, pero quiero ayudarle a hacer esto por la mala cabeza que tuviste. Ya te regañé, ya te di la regañada grande. Entonces ya sabes que no tienes que volverlo a hacer. Y si ahora en adelante él te va a llamar, ni contestes el teléfono, hazte la dura, hazte la deseada. Tiene que llegar a tu casa a buscarte a ver por qué es que tú no le contestas el teléfono. Esa es la idea cuando hacemos trabajos de retorno, trabajos de desespero. Si yo hago un trabajo de desespero y lo estoy llamando a él, ¿de qué sirven las velaciones si tú eres el que lo estás buscando? Entonces no funciona. También si estás ahí ansiosa al teléfono, no te va a llamar porque hay un bloqueo. Entonces ponte a hacer cosas en tu apartamentito que está precioso. Póngase a ver tele, tenga la mente clear. Va a venir a buscarme, me va a llamar. Y cuando ese hombre vea que usted no la llama, no lo ha buscado ni lo ha llamado, va a empezar a decir qué fue lo que pasó. ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me busca? Y empieza el por qué. Y si ustedes hacen lo contrario, entonces ustedes son los que van a empezar a sentirse demasiado desesperadas y el trabajo se les va a voltear a ustedes. Por eso en este caso no estoy utilizando nada de magia negra, solamente estoy utilizando un deshacedor. Te vas a deshacer, a derretir de amor por mí. Y la velación es para empezar a hacerle. Voy a hacerle unos tres tabacos más. No estoy fumando mucho, la verdad que me está perjudicando un poco. Voy a dejar un poco lo que son los puros, porque realmente, como dijo mi cliente y mi amigo Emilio, es por mi bien, y a veces hay personas que no agradecen los trabajos y siempre terminan quejándose. Entonces es por mi bien no poder fumar. Pero sí hago la apertura con un cigarrito, no con 21, porque ya para mí es mucho. Entonces hago la apertura con los tabacos o cuando tengo que hacer una limpia del altar y se despoja con tabacos. Pero voy a tratar de hacerlo lo menos posible, ya que no puedo estar fumando mucho. No puedo, la verdad que por ciertas situaciones no puedo. Entonces a veces me hago la terca y digo uno por ahí, otro por aquí, que le voy a hacer para que sea más fuerte. Pero como ayer me escribió Emilio, me dijo es por tu bien y me mandó un las metas, creo que, ¿cómo fue que me puso? Las metas de año nuevo, no voy a fumar, del año 23 pone ahí no voy a fumar, pues esa es la meta que voy a hacer, ¿verdad? Los compromisos del 2023, para que yo pueda estar mucho más tiempo con ustedes, ¿verdad? Porque si sigo como voy, no les voy a durar ni un año. Entonces, voy a hacerle caso a mis amores. Un saludo para ti, Emilio. Un saludo para Farina. Un saludo para mi Ana Rodríguez, Ana Martínez, que este es especial para ti, mi amor. Este es especial con mucho, 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 mucho cariño. Se lo hago a usted. Para mi Marcos, curry, ¿cómo no voy a saludarte, mi amor? ¿Cómo no voy a mandarte un abrazo enorme también? Y a todos los que me ven en todas partes del mundo, a todos les mando un abrazo enorme. Y y a mi Wale, ella es una amiga muy vieja, no de edad, sino de conocerla, que nos hemos vuelto a encontrar
Y ella también busca uno de estos trabajos que con mucho gusto le estaré elaborando a ella. Así que un beso para todos, los quiero un montón y voy a fumarme dos tabaquitos más y termino con el trabajo. Pero siguen las velaciones hasta que se acaben. Vamos a poner tres, tres, hasta cumplir las 9, ¿ok? Que tengan muy, pero muy buenas tardes y nos vemos en el próximo video.